En entrevista virtual desde Enlace Radio 6AM, Didier Rodríguez, defensor regional del pueblo, habló para este medio acerca de la difícil situación que continúa atravesando la población de Cimitarra Santander. La intimidación a docentes en su ejercicio sigue afectando la tranquilidad de la población, al punto que algunos se han visto obligados a salir de su territorio. La situación que en las últimas horas ha ocurrido en el municipio de Cimitarra, que es una situación que viene de tiempo atrás, tiene que ver con las amenazas a varios docentes del corregimiento de Puerto Laya, un corregimiento del municipio de Cimitarra. Pero esta es una situación de tiempo atrás. Fíjese que el rector de esta institución ya hace 4 meses tuvo que salir de este corregimiento para ser reubicado en otra institución educativa, producto de las amenazas que hoy persisten, que hoy se mantienen. Pero no solamente eso, sino también las extorsiones que se están presentando a diferentes docentes. Este tipo de situaciones, pues desde luego nosotros la hemos rechazado, pero también hemos indicado que desde el año 2019 la Defensoría del Pueblo, cuando se generó una alerta temprana para el departamento de Antioquia, propiamente para el municipio de Puerto Berrío, que colinda con el corregimiento de Puerto Laya, allí se advirtió por la Defensoría la posibilidad de que los grupos al margen de la ley que operan ahí en Antioquia y propiamente en Puerto Berrío podrían extender su accionar propiamente al departamento de Santander y en este caso puntual al corregimiento de Puerto Laya, que parece ser es hoy lo que está ocurriendo. La preocupación también se incrementa ante la presión que estos grupos al margen de la ley han ejercido en la población civil, obligando a menores a ingresar a las filas de la organización delictiva. Es evidente que se está presentando una instrumentalización con los niños, con los jóvenes. Allí hay un problema de microtráfico, y no solamente en Puerto Laya, en Puerto Berrío, en el Bajo Simacota. Ya lo advertimos con la alerta 027 en Puerto Wilches, en Yondó y en Barranca Bermeja. Hay un problema de microtráfico, pero lo grave de esto es que estos menores de edad, y fíjense en Barranca Bermeja, por ejemplo, la gran mayoría o gran parte de los asesinatos que han ocurrido, muchos de ellos son menores de edad por el tema del microtráfico. Y allí no es la excepción, allí se está presentando un tema también donde se instrumentaliza a menores de edad para el microtráfico. Esta es una situación que se desbordó desafortunadamente y que requiere que por parte de las autoridades se le dé toda la atención. La Defensoría del Pueblo continúa haciendo acompañamiento a esta comunidad en Cimitarra y espera que las autoridades logren recuperar la tranquilidad de la región y así otorgar la paz que necesitan los habitantes de esta población.